like a Hellcat. Bueno, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer lo que son logaritmos y sus propiedades. En este caso, aquí tenemos un producto en el argumento, o sea, el 5 a la 2 raíz cúbica de m2n. Lo primero que tenemos que transformar los radicales en potencias, fracciones. Por ejemplo, recordemos que m de a la n en potencia sería a la n sobre m, o sea, se convierte en una fracción. Lo primero entonces vamos a hacer es todas las que son potencias que están dentro de estas raíces se van a convertir en fracción. Entonces me quedaría logaritmo base 3 de 5 a la 2, el m se eleva a la que el 2 se convierte en el numerador y el 3 en el denominador. N, hacemos lo mismo, ¿qué exponente tiene el n? Un 1, entonces 1 tercio. Ya lo que hicimos fue descomponer la raíz. Ahora transformamos las multiplicaciones en los logaritmos. Logaritmo de una multiplicación es una suma. Entonces me quedaría logaritmo de A más logaritmo de B. Entonces hacemos de la misma base logaritmo de 3 de 5 más logaritmo de 3 de A la 2 más logaritmo de 3 de M a la 2 tercios más logaritmo de base 3 de N a la 1 tercio. Ahora, hay otra ley que dice cuando tengo una potencia dentro de un logaritmo, lo que hacemos es multiplicar la potencia por logaritmo. Sería n logaritmo de a de b. Entonces me quedaría, este queda lo mismo, logaritmo de 3 de b, de 5, perdón, más 2 logaritmo de 3 de a, más 2 tercios logaritmo base 3 de m, más 1 tercio logaritmo base 3 de n. Y ese sería el resultado final. Carita feliz porque lo logramos. En esta otra, lo que tenemos que manejar es que todo lo que son fracciones, o sea, logaritmos de un argumento dividido, es la resta de los logaritmos, o sea, logaritmo de A menos logaritmo de B. Entonces, primero, una potencia la convertimos, m logaritmo de A, de A a la 5, B a la 3 séptimos, transformamos esta raíz en una fracción, 3 séptimos, sobre 5 C a la 3. Ahora, el otro concepto es, todo lo que está arriba multiplicando se suma y lo de abajo significa una resta. Entonces decimos logaritmo de base de A de A a la 5 más logaritmo de A de B a la 3 séptimos menos logaritmo de A de 5 menos logaritmo de A de C a la 3. O sea, todos los abajo también es una multiplicación. Pero como están en el denominador, van a restar. Recuerden que la fórmula más por menos da menos. Eso es lo que pasa, porque esto sería suma, pero por estar en el denominador sería, al final cambiamos el signo. Todo lo de la potencia pasa a multiplicar, sería 5 logaritmo de A más 3 séptimos logaritmo de A de B menos logaritmo de A de 5 y menos 3 logaritmo de A de C. O sea, la potencia pasa a multiplicar al logaritmo. Hay una ley que dice el logaritmo de la misma base siempre va a ser 1. Entonces, esto es 1. Entonces, me quedaría 5 por 1, 5. Más 3 séptimos, logaritmo base de A de B. Menos logaritmo de A, de 5. Menos 3 logaritmo de A de C. Si se pudiera sumar, se suma o se resta los logaritmos. Pero en este caso no hay ninguno que se pueda sumar. Por lo tanto, ahí queda. Carita feliz porque lo logramos. La que sigue, primero, todo lo que están aquí ya están elevado a la potencia. Esta es una suma, pero todo eso está elevado a la 3. No lo puedo separar. Entonces me quedaría el logaritmo de 5 se mantiene. Más, aquí la base es 10, para tenerlo bien en cuenta. Logaritmo de m a la 2. Más logaritmo de b a la 3. ¿Por qué? Porque arriba se está multiplicando y está en el numerador, quedan positivo. Este quedaría negativo todo, o sea, logaritmo de a más b elevado a la 3. Ahora, todo lo que son potencias pasa en adelante. Logaritmo de 5 se mantiene, más 2 logaritmo base de m, este pasa a multiplicar, más 3 logaritmo de b, menos 3 logaritmo de a más b. Y ahí quedaría porque esto no se pueden separar ni nada. Entonces, este sería el resultado final de la
amplificación, estamos amplificando una función, en multiplicación y división, en sumas y en resta. Amplificar es hacerlo grande. Que hacemos lo mismo. Logaritmo de y. Este sería 9. Entonces 9 los componemos. 9 tiene tercera que es 3. Tercera que es 1. Siempre hay que descomponerlo. Entonces el señor arriba queda 3 a la 2 por C sobre 5 por A a la 1 medio. Porque es una potencia. Igual B a la 1 medio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo de arriba se suma. Entonces me quedaría logaritmo base Y de 3 a la 2 más logaritmo base Y de C menos logaritmo base Y de 5 menos logaritmo base Y de A a la 1 medio menos logaritmo de Y de B a la 1 medio. Ahora todo lo que son potencias pasan a multiplicar adelante. Sería 2 logaritmo de Y de 3 más logaritmo de Y de C, menos logaritmo de Y de 5, este 1 medio pasa adelante, sería menos 1 medio logaritmo de Y de A, menos 1 medio logaritmo de Y de B. Y ese es el resultado final, porque al final no lo podemos ni sumar ni restar. Estamos amplificando este tipo de logaritmo. Vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a simplificar, o sea, una suma la vamos a convertir en un producto y una división. La potencia pasa arriba. Entonces me queda logaritmo de x de a la 3. ¿Va que me estoy regresando? Potencia pasa arriba. Logaritmo de x de b a la 2. Menos logaritmo de x de c a la 5. Todo lo que está sumando, yo solo pongo un logaritmo. Base x. Todo lo que se está sumando, multiplica arriba en el numerador. O sea, a la 3 por b a la 2. Y el que está restando pasa al denominador, c a la 5. Y este quedaría completamente el resultado. Carita feliz porque la logramos. Igual a este, pasamos a potencia, logaritmo de x a la 2 menos logaritmo de x de b a la 1 medio más logaritmo de x c a la 1 tercio. Todo lo que tenga potencia, fracciones, se convierte en raíz. Entonces me quedaría logaritmo de x a la 2 menos logaritmo de x de raíz cuadrada de b. Este es 2 el índice, el 1 el exponente. Más logaritmo de x de raíz tercera de c. Todo lo que está sumando, ponemos un solo logaritmo. Todo lo que está sumando queda en el numerador. Y todo el que está restando pasa al denominador. Y ese sería el resultado final. La última, lo mismo, convertimos, carita feliz para recordar. Logaritmo de x a la 1 medio. Más logaritmo de x de c a la 2 menos logaritmo de x de b a la 4. Ojo a esta. Ese está multiplicando 1. La ley dice que un número multiplica 1 es lo mismo decir logaritmo de x de x. Porque esto da 1. Ok, convertimos aquí el señor. Logaritmo de x raíz cuadrada de a. Más logaritmo de x de c a la 2. Estamos convirtiendo en la fracción. Menos logaritmo de x b a la 4. Menos logaritmo de x a la 3. Todo lo que está sumando pasa al numerador, o sea, c a la 2, lo pongo de primero porque la raíz va de segundo, y b a la 4 y x a la 3. Y ese es el resultado final. Carita feliz porque lo logramos. Muchas gracias y espero que me sigan en mi canal.